¿Puedo levantar? Mi equipo en Bodega Progre, como verás, la paridad, la paridad no es así. La paridad que no se ha arrinconado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esto es, vamos a poner aquí la sombrita. ¿Cuántos hectáreas nosotros, ¿no? Los vinos generosos siempre se han definido por las crianzas, por la solera, y yo creo que hace 25 años cuando dimos el paso a la agricultura de la planta para tener una buena cosecha. Nada más que eso. O sea, no intervenir a la agricultura, sino acompañarla. Exacto. Las cubiertas vegetales. ¿Y cómo está ahora mismo la cosecha? Oh, está muy buena para estar del otro lado. Sí, esto lo tenemos aquí. Estos son los caracoles de plantilla, ¿eh? Bueno, aquí tuvimos una de las mayores cosechas de caracol ecológico. Fue una plaga impresionante. Fue una plaga, lo reconozco. O sea, que hasta ellos se han inventado. Lo reconozco. Pero por dos. Otro, aquí tiene otro. Caracolillo. Pues en la superficie, por ejemplo, el olivar tradicional, que lo que hacemos es la erosión. A base con la cubierta vegetal, ¿no? Hombre, eso fija. Aumentamos emoción. La labor se limita simplemente a la no utilización de síntesis, y yo creo que hay que dar un paso más. De hecho, nosotros ya calculamos la emisión del CO2. Sí, fija, la conocía como el desarrollo de nuevos productos siempre es suficiente para la uva. Perdón. Bueno, yo creo que aquí la línea de vinos, la son las relaciones. Sí, estábamos finado, ahí estábamos pensando en... Mientras yo estaba consumiendo vuestro vino, vosotros estabais... Este es de Tite. Además, está siendo muy premiado. La semana pasada le dieron un medalla de oro en el Casino de Madrid. Bueno. Y esta es otra cosa también muy interesante. Y bueno, ya todo este tema es un poco el proyecto de disminuir las emisiones de CO2. Claro. Y esto es hacer que el consumidor compre el backing box. Lo sé. Y muchas gracias a ustedes también por venir con este calor aquí. Chin, chin. Salud. Muy bueno. Está hecho con PX, ¿no? Con PX, ¿no? Sí, del equipo. Del equipo. En general. Y bueno, aventura, ¿no? De hacer un método champanoise en Córdoba. Teníamos, bueno, mucho estudio previo y de la mano también de la Junta de Andalucía con el IFAP.